Estamos en el cementerio municipal de Colima, el más grande, el más popular y el más emblemático de nuestra ciudad. Estamos en una zona específicamente muy particular porque es una zona donde se entierran bebés, se entierran niños, infantes que pues no alcanzaron a lograr los primeros años de vida por circunstancias distintas. Es un lugar que se conoce como el limbo, le llaman el mausoleo de los niños, también pues el área de los bebés, así le conoce mucha gente. Nombres comunes que se le ha dado a este sitio. Es un sitio bastante extraño, o también pues melancólico sobre todo, porque pues aquí vemos tumbas que son muy pequeñas, encontramos crucecitas pues como de niños, ¿no? Y pues es un lugar que alberga recuerdos como juguetes, como canicas, como esa relación que tienen las familiares por sus niños, ¿no? También hay muñequitas, hay algunos juegos de té que me he encontrado por aquí que son los que vienen a dejar los familiares aquí a sus difuntitos, y pues es como un panteoncito, ¿no? Así le dicen la gente que viene a los recorridos del terror. Es una zona también, pues en la noche se siente una energía muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque son niños y están pues presentes, ¿no? Estamos en la zona, sección primera, las tumbas más viejas, más antiguas y sobre todo las que tenemos como esta, que pertenecieron a personajes muy acaudalados, muy famosos, muy relacionados con la política, con las cuestiones de la economía. Está una de un señor que se llamaba Fermín Huarte, que también llegó a ser hasta cónsul en Colima, en la época de los consulados. Aquí la tenemos más adelante. Pero este es un ejemplo de la pomposidad o de la muestra de ese tiempo que es el final del siglo XIX, principio del siglo XX, que nos demuestra pues la categoría de personas que había y también pues esa parte de expresar un adiós con un monumento de esta manera en un cementerio de esta categoría. Esa es la calle más antigua del cementerio, y seguimos explorando la historia de Colima. Thank you.
Bueno, lo que estamos observando son detalles pictóricos o plásticos, ejercicio plástico de la antigüedad. Este tipo de arte estuvo muy presente en este cementerio, y esta es creo que la única que se tiene registro en memoria, que todavía hasta la actualidad se conserva, ya lo último, ya casi como pintura rupestre de un pasado que trascendió. Es una pintura de una cruz que tiene pues algunos motivos florales, motivos como guirnaldas, ¿no? Y estamos en las últimas, es una, la última fase pues antes de que pierda su color total y desaparezca en la memoria. Por eso hacemos esta labor de conservar este material para las futuras generaciones tengan más tecnología para tratar de recuperar este tipo de obras que se tuvieron en el cementerio de Colima. La cruz que ven aquí es probablemente que sea de plata, es muy alta la probabilidad. Me extraña que haya durado hasta la fecha ahí. Me llaman la atención los clavos que tiene así como alrededor, que al parecer es, lo que me han contado pues es que es parte de una brujería, de un rito de brujería. Por eso no hay que llegar a despegarlos ni mover nada de las tumbas, porque muchas gentes vienen al panteón, se meten a hacer dagas de ese estilo. Entonces, pues es como la información que se tiene, ¿no? De este motivo. Por la fiebre amarilla que azotó el territorio, la peste o la epidemia mató muchas personas, saturó aquel cementerio, entonces este se abrió. Esta fue una donación de un señor de apellido Brizuela, que era el dueño de la hacienda de La Estancia, que lo dona para cementerio después de varios intentos de hacerlo en otro lado, como en la colonia Placetas o más para el norte de la ciudad. Pues se decide que este sea el cementerio de Colima. Y pues le llama la atención el dato de que cuando se dona el terreno se advirtió de que era un terreno muy lleno de víboras, de animales, de reptiles de esa naturaleza, que era muy peligroso tener ganado aquí, por eso era un terreno que estaba deshabitado, que era muy peligroso andar por las culebras. Entonces lo aceptan así, lo desmontan, lo deforestan para hacer el cementerio en ese tiempo, porque era una emergencia sanitaria como las que tenemos hoy en día, ¿no? Y pues el panteón empezó a operar en 1887 formalmente, ya empezaron los primeros entierros aquí. Y bueno, esa es la historia, por esa razón se le conoció en un su tiempo como el panteón de las víboras o el potrero de las víboras, y por esa razón la colonia alrededor se llama la colonia de las víboras, ¿no? De hecho,
La Secretaría de Educación Pública tiene su domicilio así en la colonia Las Víboras, porque está contigua al cementerio municipal. Es la historia de más de 100 años, todavía se siguen sepultando personas aquí y esperemos que tenga una segunda vida, ¿no? Una segunda etapa, porque piensan cerrarlo para puro recuerdo y hacerlo en otro lado, o también darle un uso posterior también aquí mismo. Entonces nosotros despedimos este documental con la intención de hacerlo con las generaciones futuras, para toda la gente. Suscríbanse al canal, muchas gracias.